Buenos días, ¿qué tal? Estoy un poco como... Pero estoy bien, no pasa nada. Voy a ir ahora a entrenar. A entrenar no, aún es pronto. Voy a mirar unas entradas para el Fitest Freakest. A ver si organizamos Nerea y yo algo para irnos un fin de semana un poco ahí pues de crossfit y no sé si hay playa, no he mirado nada. Pero bueno, yo creo que estará guay. No suelo mirar lo que hay en la programación antes de llegar, pero ya que estamos aquí, vamos a echarle un ojo rápido a ver qué nos espera el día de hoy. Martes 28 de junio. Complex en halterofilia, snatch lift off to knee, snatch high pull, hand power snatch, high hand snatch pull, hand power snatch. Un complex muy largo. El Metcon es fucking salsa picante. No me cabe aquí la cámara con el trípode. Fuck my life. Me he dado cuenta en el coche de que tengo un agujero en la malla. Por suerte tengo las de ayer, aunque están sudadas, pero no están rotas. Así que si veo que se va agrandando el agujero, me cambio rápidamente y ya está. Vale, pero ¿dónde es el Fitest Freakest? ¿En Cataluña? ¿Pero en qué lugar? Palau Olímpic de Badalona. Pongo en Airbnb, Palau Olímpic de Badalona, y me sale pensión en Corea del Sur. Vaya, pues un poco lejos. A ver si viene Nerea y lo seguimos mirando. Porque, a ver, habrá muchas horas pilladas, yo creo. Pero a ver si encontramos algo. Taking all the views, stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black, motivation's looking real bad. We back to the bone, raising a fire alone. We ain't never needed nobody. ¿Eh? Está bien, ¿no? No he hecho tanto así. Pues en mi mente estaba así. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Juan, ponerse moreno. ¡Eh, nos vemos! ¡Ay, ahora este es tuyo! ¡Vale, vale, vale! ¡Tres, 20 dos, cada uno, vente vosotras! ¡Suaje, Evita! Tres, dos, uno.
joder. Qué guapo. Muy bien, chavales. Muy bien, muy guapo. Bodybuilding, CrossFit, with glute builder, power, glute. Necesito descansar y comer. José, vamos. Hermana, por favor. Me parece bien, ¿eh? O sea... ¿Quieres mi vida en el sofá? A ver, ¿cuánto están los vuelos a Canarias? Estoy reventada. Uf, nivel importante. Pero bueno, voy a comer. Han venido Patri y Edurne. Están ahí. Tengo vista de lo que están haciendo. De que hagan todas las repes del WOD y de todo. ¿Qué hora es? Las 2:25. El WOD de hoy ha sido una gran... mierda pinchada en un palo de sufrir barro, crossfit malo, asqueroso, pero bueno, si va a hacer mejorar lo compro. Ayer grabé un clasificatorio del Bilbao CrossFit Chapelketa, ya me he aprendido el nombre, y mañana tengo que grabar uno de la Rioja Arena Games, así que deseadme suerte. El de Bilbao eran solo 6 minutos, bien. El de La Rioja lo tengo que mirar bien, los estándares y todo, pero me parece que es más largo y son como 3 watts en uno. Así que, a ver qué tal. Now for the last chance qualifier, we are going to have athlete number 4, 5 and 6. The next 3 in line will get thrown in the last chance qualifier competition. Vamos a movernos de sitio para hablar del last chance qualifier. Que justo me he visto un vídeo y vamos a ver, no he visto los WODs, sí que he mirado que los han publicado, pero no me he parado a mirarlos, vamos a ver. Hola. Hola. Ay, mierda, tengo un 1%. Vaya. Vale. ¿Hasta qué hora está de Bruna? No creo que mucho, no sé. Editaré un rato. Ahora sí. Para los que no sepáis lo que es el Last Chance Qualifier, es la última oportunidad de clasificarse para los CrossFit Games, que se da a los atletas que se han quedado en los siguientes 3 puestos de los clasificatorios en las semifinales. En total está aquí toda la lista de atletas, son un montón, 40, no lo sé, más o menos, y solo hay 2 plazas para chicas y 2 plazas para chicos. Y con esas 2 plazas que se rellenarán, llegarán a los Games 40 individuales élite masculino y 40 individuales élite femenino. Han publicado en el Instagram de CrossFit Games los WODs, los workouts, 1, 2, 3 y 4 son, me parece, en total. El año pasado también fueron 4. Workout number 1. Del minuto 0 al 2, 20 thrusters y max bar muscle ups. En el tiempo que te sobre, ostras. En el minuto 2 al 4, descanso. Esos 2 minutos me gustan. Y del minuto 4 al 6, ¡hala! Ah, bueno, está guay. 20 bar muscle ups y máximos thrusters en lo que te queda de tiempo. Pesos 125, 185, ¿qué es? 56. ¡Ostras! Pues van a ser thrusters bastante pesados. ¡La madre! 56 kilos de thruster. Yo creo que tendría que hacer de uno en uno clusters, o como mucho de dos en dos. No sé, tengo curiosidad a ver cómo parten las repeticiones, o si hacen todo seguido, los atletas de élite. ¡Qué guay! Primer WOD
corto, 6 minutos. Segundo, 200 metros, 2000 metros de remo. Tienes 9 minutos las chicas, 8 minutos los chicos para hacer 2000 metros de remo. Y en el tiempo que te sobre, cuando ya acabes el remo, máxima distancia de pino. Este también está guay, ¿eh? Me gusta. El remo me fundiría un poco, pero lo del pino me mola. WOD número 3, for time, time cap 20 minutos. Este ya es un poquito más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean and jerk y shuttle runs. Y el peso, chicas, 155 libras. Que serán, ¿cuántos? No, más de 60 kilos. 60 y 70. 70 kilos. Ostras. El último WOD, dos rondas. Time cap 20 minutos. También un poquito más largo. 50 burpees box jump overs. 75 dobles y 100 wall balls. 100 wall balls. Joder. 200 wall balls en total. 100. Ostras. Son WODs, son entrenamientos de CrossFit bastante puro, bastante básico, porque no es que te metan 10 movimientos en cada WOD, sino que 2 movimientos en cada uno, pero le añaden ese extra de dificultad con el peso, con los ejercicios como el bar muscle up y el handstand walk. Sin embargo, yo creo que va a determinar bastante el peso, quizás yo porque no muevo thrusters con 56 kilos a repeticiones, pero me parece que es un peso bastante elevado. Va a ser interesante, es una competición online, así que no tienes tampoco al rival al lado con el que medirte o que te dé un poco más de energía, de adrenalina. Así que, a ver, solo 2 puestos para 38 personas, 40 personas, será interesante. Yo creo que igual alguno de estos entrenamientos, aunque sea bajando un poco el peso o subiendo el tiempo de corte, los haremos nosotros en la programación. Si tienes alguna idea de quién se va a clasificar, o si tienes algo en mente, quién quieres que se clasifique y quién piensas que se va a clasificar, me lo dejas en los comentarios y vamos a ver si es verdad. Empiezan hoy, creo que mañana, el 29 de junio.